Qué bueno. Vamos hoy a preparar una receta que además de poderosa nos va a ayudar a controlar las que para muchos son las temidas plagas en nuestras plantas. Entonces, les voy a presentar a un amigo, colega, que se llama John, y quiero que les cuente a qué se dedica y por qué nos va a acompañar hoy acá y por qué él es una de las personas que nos puede aportar bastante en este tema, que yo sé que a todos a veces nos ha preocupado tener planticas apestadas o planticas que no estén muy sanas. John, bienvenido. Muchas gracias, Clara, muchas gracias por invitarme. Sí, mi nombre es John Jairo Ríos, vengo de La Ceja, soy agricultor orgánico. En este momento llevamos 12 años trabajando en la agricultura orgánica. Tenemos buenas experiencias en el manejo de plagas y de abonos y de muchas cosas en el cultivo. ¿Por qué se enferman o por qué le da plaga a las plantas, John? Por lo regular, el mayor atractivo para las plagas es la deficiencia de minerales en las plantas. Uh-huh. O sea, es la nutrición. Todo va conectado. Si la planta está bien nutrida, si tiene un buen sustrato o una buena tierra, ella va a ser sana. Es lo mismo que uno como persona. Si está bien alimentado, pues va a estar aliviado. Pero si no estás bien alimentado, te va a mantener con enfermedades. Exactamente. Entonces podríamos decir que uno de los cuidados preventivos para que tengamos una planta exenta o que no se enferme o exenta de plagas debe ser un suelo bien nutrido, ¿cierto? Buena nutrición, sí. Listo. Pero digamos que no sabíamos ese asunto, no sabíamos que el mejor preventivo de las plagas es un buen abono o un abono regular. Resulta que en algún momento tenemos nuestras plantas afectadas con plagas. John dijo algo muy importante y es que es como cuando nos ocurre a nosotros que nos enfermamos o si estamos mal alimentados nos podemos enfermar más fácilmente, nos puede dar una gripa más fácil y de ahí en adelante un montón de cosas. Entonces uh-huh. Las plantas también tienen un sistema inmunológico y nosotros debemos procurar que ellas lo tengan en un buen nivel. Para eso se usa el abono orgánico. Y ahora digamos que, bueno, a pesar de los cuidados o a pesar de que tengamos como esa conciencia, se nos pasó por alto abonar y resulta que en algún momento tenemos las plagas. ¿Qué podemos hacer ahí y qué biopreparado podemos elaborar en nuestra propia casa que nos ayude a ese control de plagas, pero que además sea un producto que sea amigable con el ambiente, que no por matar unas plagas me mate los microorganismos buenos que la planta tiene? Hablamos un poquito de eso, John, que esa parte es muy importante que quede muy clara. Sí, vea, lo mejor para combatir las plagas es desde la misma tierra, desde la misma casa, desde las mismas cosas que usted cultiva. Uh-huh. Yo creo que no es necesario uno estar comprando unos insumos que en vez de hacer bien, hacen mal, tanto para uno como para la tierra y para las plantas. Entonces, ¿por qué no utilizar más bien unos productos como estos que tenemos acá, el jengibre, la cebolla, el ajo y el ají, que son productos que son muy ricos en minerales y son productos que tienen unas sustancias que son repelentes para las plagas, porque no nos interesa matar las plagas, porque son seres vivos como nosotros. O sea, nos interesa es controlarlas, sí, niña. Y también el otro día que conversábamos y me gustaría que lo compartiéramos acá, me hablabas de eso, de la importancia de saber que hay unos microorganismos que son benéficos y que de hecho ayudan a los procesos en las plantas. Entonces digamos que también es parecido a lo que nos sucede a nosotros, que convivimos con una cantidad inconmensurable de microorganismos, de bacterias, pero que son bacterias que son buenas para los procesos de nuestros órganos. ¿Sucede uh-huh. también así en el órgano planta? Claro, es lo mismo, es que somos seres vivos, somos seres creados desde la misma parte de la vida. Uh-huh. O sea, la única diferencia de nosotros a las plantas es que
nosotros hablamos, nosotros pensamos, nosotros nos movemos, las plantas están ancladas esperando a ver qué pueden recoger. Pero además, ahí meto la cucharada porque, claro, son seres vivos que no se desplazan, pero además son, digamos que tienen, yo la llamo la sabiduría vegetal, porque ellas no tienen necesidad de caminar hacia otros o correr de huida de otros. Con el aroma y con su, digamos como con sus olores fuertes, lo que hacen es repeler a unos insectos uh-huh. que se ahuyenten, o digamos que las flores, por ejemplo, con los aromas tan, tan deliciosos, lo que hacen es comunicarle a los polinizadores que se vengan hacia ellas y que cooperen en el proceso de reproducción, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, súper bien, vamos a usar elementos que son alimentos también, pero que por su composición nos van a ayudar a preparar un biopreparado para control de plagas. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Sí, vamos a hacer una especie de insecticida. Todos conocemos mucho lo que es el ají y el ajo, que es un producto pues, que lo hacen bastante para repeler las plagas. Ajá. Un amigo de Costa Rica, campesino también, más de 23 años de experiencia en agricultura orgánica, vino y nos enseñó una nueva forma de hacer otro insumo. ¡Qué bien! También con el ají, el ajo, pero le agregamos la cebolla roja, que tiene sus componentes bien fuertes como repelentes y sus minerales fuertes también. El jengibre, que también conocemos pues, lo fuerte que es él. Y revolvemos esas cositas, lo licuamos con alcohol. Listo. Para sacarle sustancias, para extraerle esas sustancias a estos productos para que nos ayuden a controlar las plagas. Entonces lo que vamos a hacer es un macerado en alcohol de estos elementos. Además, miren una cosa súper importante. ¿A quién no le dieron remedio de cebolla para la tos? ¿A quién no le han dicho que el jengibre ayuda a, como expectorante, como energizante, también a equilibrar los niveles de nuestro sistema inmunológico? O sea, en los alimentos está la medicina. Uh-huh. Entonces vamos a devolverle a las plantas unos ingredientes que ayudan también a su salud. Listo, entonces, por ejemplo, si yo tengo un jardín pequeño en la casa, acá en la ciudad, vamos a hacer una cantidad más o menos estándar para que yo pueda usarlo en la fumigación Ajá. de mis plantas, y nos vas a decir cuánta cantidad para empezar. Ya sabemos que esa cantidad es escalable a más o menos, pero empecemos como básicamente qué cantidad necesitamos. Sí, nosotros en la finca hacemos esto a gran escala, hacemos 200 litros, por ejemplo, para un año. De una hacemos 200 litros. Ajá. Aquí simplemente vamos a hacer 10 litros. 10 litros que nos da perfectamente como para nuestras plánticas de casa. Exacto. De hecho, una vez preparado, ¿cuánto dura? No tiene fecha de vencimiento. Uh-huh. Porque como está preparado con el alcohol es conservante. Preserva y también ayuda a que siga descomponiendo mucho más y siga desarmando mucho más los ingredientes de los productos. Qué bueno, listo, John. Entonces, empezamos con cuánto, vamos a hacer entonces el litro completo de alcohol. Vamos a licuar, vamos a echar un litro de alcohol, vamos a echarle medio litro por el momento, en el vaso de la licuadora. Es muy bueno que para esto también usen sus gafas, porque usted sabe cómo una salpicada de ají, una salpicada de cebolla, lo pone uno a llorar buen rato, ¿cierto? Listo, y además como es alcohol industrial, eso que quede claro, es alcohol industrial para que quede realmente concentrado, uh-huh. también debemos tener cuidado. Claro. Yo voy a dejarlo entonces a usted, John, que sea usted el que haga ahí la mezcla. La mezcla. Que yo no tengo acá protección en este momento. Uh-huh. Sobre todo además porque vamos a usar ají puro. Y entonces cuando hemos elaborado un producto y posiblemente nos rascó un ojo o nos rascó la nariz, nos tocamos la cara con las manitos untadas de eso y podemos pasarla muy mal, se nos puede irritar mucho la cara, entonces está muy bastante bien usar la protección, guantes, caretica para que no nos salpique. Y sí, proteger los órganos más principales que son los ojos. Imagínese, es que muchas veces nos ha pasado a nosotros preparando esto, un mosquito, un socio en el ojo, y estamos con el ají, le hacemos así, y eso dura hasta 2 días el quemón. Ay,
Entonces, sí es mejor uno protegerse un poco. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a utilizar 150 gramos de ajo. Ajo, ajo criollo. Tratemos de, además, apoyar el mercado local. Compremos a cultivadores locales. Vamos a las plazas de mercado. Entonces, 150 gramos de ajo. 150 gramos de ajo. Miren que son aproximadamente 3 cabecitas de ajo. Listo, muy bien. Siempre es bueno quitarle la cabecita, porque es muy dura la cabecita, entonces como evitar daños en la licuadora. Listo. Sí. 150 gramos de ajo. Sí, 150 gramos de ajo, vamos 150 gramos de cebolla cabezona roja. Debe ser roja, no la blanca. Okay. ¿Por qué la roja? La roja tiene muchos más ingredientes, muchos más minerales que la misma blanca, ¿sí? Listo. Yo me acuerdo que el remedio para la tos también se hacía o se hace. El que nos hacía la abuelita también era con cebolla rojita. Además que es deliciosa. Sí, es la más fuerte, es la que tiene más sabor. Es la más duro de cultivar también porque es más exigente en minerales. Ok. Entonces eso es lo que estamos haciendo también, mirando que esto, siendo repelente, también nutra las plantas. Listo, vamos a seguir pelando acá mientras vamos un momentico a cortes. Estamos entonces preparando el biopreparado orgánico para control de plagas. Aplicamos o vamos a elaborarlo con 150 gramos de ajo criollo en lo posible, 150 gramos de cebolla roja, 150 gramos de jengibre, ¿qué más, John? 150 gramos de ají. ¿Algún ají en especial? ¿Ají pajarito o ají? Hay varias clases de ajíes. Ajá. De todas maneras, todos tienen sus propiedades. El que más usamos nosotros es el jalapeño. Ok. Sí. Listo. Es como el mejor. Listo. Miren que lo que estamos haciendo es como partiendo un poquito los subproductos o los insumos en partecitas. Ajá. Yo, por ejemplo, estoy cometiendo aquí una imprudencia porque no estoy usando guantes. Debe ser con guantes. Sigue tú, John. Bueno, entonces ya tenemos los productos picados en la licuadora, le vamos a agregar medio litro, vamos a remojar toda esa mezcla con alcohol. Más o menos, de medio litro a un litro se necesita para remojar esta mezcla. Para hacer primero, ¿sí?, pues como Sí, un litrico le echamos ahí, para hacer la licuada. Para, ¿sí?, licuar. Exacto, porque si no le echamos nada, pues no licuaría muy fácil, ¿cierto? Listo, ok. ¿Listo? ¿El bicarbonato se lo echamos ya o después? Después le echamos el otro subproducto. Entonces vamos a licuarla. Vamos a ver si nos licúa toda esa cantidad ahí. Ah, sí, muy bien. Debo traer un recipiente para echarlo y luego colarlo. Sí, ¿ya? Vamos a vaciarlo a un recipiente. Entonces traigo un recipiente. Ajá. Listo. Mientras yo acá la destapa, voy a ir por un recipiente. Ay, casi me caigo. Escucha, esto está muy empapado. Listo, John, en alguno acá de estos, ¿cierto? Sí, vamos a colarlo. Luego de licuar, que quede posiblemente bien mezcladito, aunque va a quedar sedimento, porque hay unas partes más duras, pero que se haya tratado de mezclar bastante bien los ingredientes, lo colamos con un colador
lo colamos y le vamos a echar agua para sacarle, darle un lavado a todo este subproducto para que estile lo poco, lo que le queda. Exactamente. Listo. Entonces, ¿sí? Acá tenemos agua. ¿Con cuánta cantidad? Le echas agüita, sí, aquí están los litros que necesitamos para revolverlo todo. ¿Qué cuánto entonces es? Podemos echarla, ¿ah? Son 9 litros. 9 litros de agua. De agua. En un y un litro de alcohol llevamos, ¿cierto? Ajá, ok. Listo. Entonces sería, se formarían 10 litros. Hoy vamos a preparar 10 litros de biopesticida. Biopesticida M5 es el nombre de él. Y M5 es porque tiene 5 ingredientes. Sí, 5 ingredientes, claro que sí. ¿Qué y son? Queda muy concentrado. Los ingredientes son ají, ajo, jengibre, cebolla roja y alcohol. O tapetuza, nosotros también lo hacemos con tapetuza. Que es un licor artesanal. Es un licor artesanal. ¿En lugar de alcohol? En lugar de alcohol, sí. Que es casi como alcohol puro ese tapetuza. Exactamente. Entonces mire él cómo se va siente lavando. Además el olor se siente muy fuerte de toda esa mezcla. Exacto. Entonces y lo que estamos haciendo acá es terminando de extraer como toda esa sustancia que quedó todavía de la licuada. Extraerle lo que más pueda uno de sustancia, es extraerle lo que más pueda. Pues volverla toda líquida es muy difícil, claro. Pero sí le puede ir uno lavando más, irle extrayendo. Si tú le echas más agüita, vamos a extraerle más. Y usted va a ver que después de que lo aplique en las plantas, como la plaga no se le va a acercar. Listo, bueno. Muy bien. Ahorita hablamos de cómo lo vamos a aplicar. Entonces acá, en 9 litros de agua, 1 litro de alcohol, completan 10. Uh-huh. Más 150 gramos de ajo, 150 gramos de cebolla roja, 150 gramos de jengibre. Exacto. Listo. Este líquido, como está aquí de puro, no deja de ser peligroso con el contacto de la piel. Ok, porque está demasiado concentrado. Sí, muy concentrado. Listo. O sea que cuando lo preparemos, ya vamos a ver cuando lo vayamos a aplicar si se diluye aún más. Y lo que no, lo debemos almacenar con un letrero, con la fecha, exacto, para que sepamos qué es. También es. Todo este residuo que queda acá, si lo volvemos y lo licuamos, le sacamos más. Y lo podemos hacer por 3 veces, licuarlo por 3 veces. Ok. Y en las 3 veces va dando más, más y más. Oye, como listo, para que no botemos las cosas... Que aún no podemos, todavía no podemos sirve usar. Listo, exacto, ok. Porque algo que se trata en la agricultura orgánica también es de no gastar más. Y de imitar, digamos... el equilibrio de los ecosistemas, donde todo lo que los compone se reutiliza, se vuelve abono, entonces uh-huh, imitemos la naturaleza, la biodiversidad que reutiliza y todo lo aprovecha. Exacto. Entonces aquí, después de tener el sustrato ya lavado, todo el líquido que le hemos sacado a los productos, uh-huh, le vamos a agregar a esta mezcla, le vamos a agregar 10 gramos de bicarbonato. 10 gramos, venga, yo le tengo acá. Uh-huh. 10 gramos de soda o bicarbonato. Bicarbonato, ¿sí?, de soda, que además ustedes saben que el bicarbonato sirve para todo. Y en la casa lo tenemos siempre a la mano. Entonces todos son productos que son muy fáciles de conseguir. De hecho, los que vimos son alimentos y los tenemos incluidos en nuestra canasta familiar. Exacto. Y este fungicida o pesticida o insecticida es algo que le da... Si usted también lo licua, por ejemplo, con una planta aromática, uh-huh, si usted tiene plantas interiores adentro de la casa, usted al estarle desechando el insumo, le va a quedar ese olor. Porque ¿cómo se dice? Es más alto el olor de las plantas de las aromáticas que el olor de la cebolla, el ajo o el jengibre, ¿sí? Por eso es que además la recomendación es que junto a las plantas de huerta nosotros sembremos aromáticas, porque las aromáticas ayudan también a ese control benéfico de plagas, es decir, son repelentes, nos ayudan al equilibrio, nos ayudan a que nos compense lo que una atrae mucho, la aromática la puede repeler, y eso se llama la alelopatía, una mezcla de plantas que se ayudan entre sí. Y invitamos a que tengamos plantas aromáticas con las plantas de jardín y con las plantas de huerta.
Entonces ya tenemos acá disuelto todos los elementos. Acá nos resta un poquito del agua, que es de la receta, de la cantidad de la receta. Entonces ya lo vamos a mezclar todo. Mírenle el color, vea. Ven bien el color, ahí la cámara lo enfoca. Color de jugadura, de cebolla y de ajo y de ají, con el alcohol. Y muchas veces, si usted no le echa el alcohol y hace esta preparación y tiene una carnita para asarla, pone ahí 3 días y después lo utiliza como fungicida, pesticida o insecticida. Bueno, ¿sí? Vea, además, listo. Entonces, John, ya lo tenemos preparado. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Este ya directamente lo puedo usar? ¿O no me corriges y vamos Debe de ir disuelto en agua. ¿En cuánto? En 1 litro de agua son 10 centímetros por litro de agua. Listo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este, vamos a completarlo con este otro poquito de agua que tenemos acá. Uh-huh. Miren la escala, es 10 centímetros. 10 centímetros por litro de agua. Por litro de agua. Déjemelo hasta acá. Listo. Ahí queda. Entonces es 10-10. Uh-huh. 10-1, perdón. 10 centímetros. 10. Ay, corrígeme. 10 por mil. 10 por mil. Mil, sí. O sea. 1000 cc. 10 cc en 1000 cc. 10 centímetros en 1 litro. Uh-huh. ¿Cierto? Bueno, entonces este se me va a regar un poquito. Este es el que yo voy a usar como el remedio para control de plagas. Como repelente, nunca matamos las plagas. Tiene unas cosas, vea, es repelente tanto como para áfidos, como para insectos y polillas. Y también con el bicarbonato nos queda para matar huevos de muchas las plagas, que lo único que viene es a poner los huevos ahí para que después de que revienten los huevos, los animalitos coman de la planta. Entonces, lo que hacemos es como aburrir las plaguitas, no necesariamente matarlas, sino ahuyentarlas. Aburrirlas y también no poner la planta como casa de huéspedes para futuros hijos de estas plagas. Ok, listo. Y tengo entendido, John, que como es un biopreparado orgánico, lo podemos usar también preventivo, no solo cuando tengamos la plaga ya presente, sino que de vez en cuando, así como abonamos regularmente cada 2 o 3 meses, podemos aplicar el biopesticida preventivo. O sea, usted este no le va a perjudicar nada en la planta si usted lo tira cada 8 días, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses. Okay. No va a tener problema. Es más lo que la nutre a ella, lo que la favorece, que el daño que le haga. Porque ya dijimos que tiene ingredientes que ayudan al sistema inmunológico de la planta. No. Lo que sobra lo podemos envasar. Guardar, envasar ojalá en un recipiente opaco y almacenar fuera de la luz, pues o en la sombrita. Y ese nos dura mucho tiempo, como está en alcohol, No tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Siempre envases oscuros para almacenar todo esto. ¿Sí? Listo, entonces ya nos toca despedirnos, pero vos y yo, John, vamos a seguir aprendiendo mucho. Muchas gracias por acompañarnos en este ratico. Nosotros seguimos aprendiendo más cosas. Y bueno, John, muchísimas gracias de nuevo. Es un gusto haber estado acá. Muchas gracias. Qué bueno.